Hello, hello, good evening, and welcome. So uh it seems like we're going to be getting started a little bit late, but that's not too bad. Um, so welcome back, welcome to another week. We are going to get to work tonight on well, some of the most important situations, you know, that we still have pending. I hope you guys are doing amazing. Tonight we are going to be saved. You are going to be saved because you're not gonna have to be answering any questions. That is something positive I would say for you because we're going to go right into the topics. See, ¿sí? esta noche vamos a estar trabajando. Bienvenidos. antes que nada, eh, pero les comentaba, verdad? Esta noche vamos a estar trabajando de forma directa, casi. Um, Perdón, estoy leyendo mensajes de sus compañeros, estoy viendo que es fuerte. Ok, eh, vamos a estar trabajando casi de forma directa con lo, las actividades o los temas sin necesidad de la pregunta porque eh, necesitamos avanzar en eso, ¿verdad? Así que, um, pues será para poder pues, llegar a tiempo, a nuestra fecha límite para eh, el trabajo, pero por otro lado... Si hay alguna duda, he eh, visto y de hecho les iba a comentar que les agradezco mucho que se han estado ayudando, porque si no mal recuerdo, al principio del curso yo les dije eso, que aprender un idioma eh, básicamente es mucho más fácil cuando lo hacemos de forma colaborativa, o sea, cuando nos ayudamos unos a otros, ¿verdad? Aquellos que estamos interesados en hacerlo. Por otro lado, en el caso, yo siempre lo que hago es que los dejo a ustedes casi siempre, o sea, estoy ahí viendo, ¿verdad?, los mensajes en el chat, pero... Cuando no encuentran las respuestas, ahí sí, o sea, cuando ningún otro compañero verdad, les da ayuda, ahí sí es cuando yo intervengo. Eh, de momento no he visto que haya ninguna duda que se haya quedado sin solventar, o creo que sí había una. Ah, perdón, sí, creo que estaba la de la, de, la 513. Entonces, si tenemos todavía la duda con la sección 513, um, vamos a revisarla, o no sé si está acá, si no está acá, perdón, la persona que necesitaba ayuda con esto. Ok, muy bien. Entonces, eh, vamos a revisar esa parte, ¿sí? Antes que nada, para poder, ¿verdad? Dejarlo ya eh, eso solventado. Pero como les digo, es una situación que desde que yo me di cuenta que, o sea, que como corporativo no hay problema al dejar que ustedes se ayuden entre sí, um, yo empecé a tener esa práctica, o sea, que dejo que sea como más participativo, más colaborativo, o sea, porque pues ellos no dicen nada en realidad a uh, que ustedes se ayuden entre sí. Entonces, sí, pues eso es algo que yo veo de forma bastante positiva, porque pues al final de cuentas, como les digo, es una situación en la cual todos podemos estarnos ayudando, ¿verdad? Para poder eh, pues siempre ir avanzando. Y, por cierto, una cosa que sí también le quería mencionar Mirna, si es el caso específico suyo es que estas preguntas están un tanto complicadas, o sea, no es algo por lo cual usted eh, se deba, ¿verdad?, eh, complicar mucho porque sí, están medio eh, complejas a la hora de contestarlas porque son confusas, o sea, en el audio son confusas algunas de las acciones, pero bueno, ahorita vamos a estar resolviendo eso y pues no sé, si surge cualquier otra duda, ¿verdad?, eh, durante este par de días pues estamos para eso, para completar principalmente, ¿verdad?, estas secciones finales y cubrir los temas que aún hacen falta. Pero bueno, vamos entonces a eso, a la sección de primero y ya después, ¿verdad?, estaremos trabajando con, con los temas. Entonces, a ver, teníamos acá, voy a tomar la puedo tener la captura disponible de una vez para ver cuál era la situación. Ok, let me see. Ok, entonces, en la primera, ¿sí? ¿What's Mary doing? Aquí sería she's driving. La primera sería she's driving. Está conduciendo, ¿verdad? She is driving. Muy bien. La segunda, ¿What's Mary doing? En este sonido lo que vamos a escuchar es que ella está nadando. She's swimming. Sí, she's swimming. Para el número dos, she's swimming. For number three or for the third sound, what's Mary doing here? She's eating. Sí. She's eating. She is eating. Está comiendo. Esa, eh, usted solamente tenía is eating. Um, si hubiese puesto solo eating, de hecho, se la reconoce. Si hubiese puesto solo eating. Porque aquí si dejamos solamente eating, ahorita les voy a mostrar. Si ponemos solo así, miren, eating, creo que sin el punto. Se supondría que la tiene que reconocer y ahí está sí, si ponemos solo eating también la reconoce pero la respuesta completa sería verdad she's eating she's eating está comiendo en este número cuatro what's Mary doing aquí tenemos bueno aquí está el hecho de que o sea, les decía que se pueden poner varios ejemplos puede ser she's watching TV uh, ustedes pueden colocar solo watching TV se supone que también se los tienen que reconocer así y ahí está watching TV entonces o sea puede ser Obviamente lo más recomendado es que escribamos todo, ¿verdad? She's watching TV. Uh, for sound number five, she's dancing, ¿sí? She's dancing. Entonces, si solo colocamos is dancing, el problema es que, eh, a ver, en español tenemos una función que de esto no les había hablado antes a ustedes. Eh, de hecho, en la siguiente clase tocaba que les mencionara esto. Pero en español hay una, una situación. O una característica de nuestro idioma que se conoce como la disponibilidad de un sujeto tácito. Esto a lo que se refiere es a que en algunas oraciones en español no existe necesidad de que haya un sujeto siendo mencionado. O sea, el sujeto es como que eh, por contexto nosotros entendemos a qué se refiere o no hay necesidad al 100% de mencionar un sujeto tal eh, y como, pues. Debería ser. En inglés eso no existe. En inglés es necesaria siempre la mención de un sujeto. Entonces, en español yo fácil digo, ¿verdad? Está bailando, ¿sí? O sea, porque aquí pregunta, ¿qué está haciendo Mary? Está bailando. No debo decir Mary está bailando. Ella está bailando. Se puede, claro, pero no es una obligación por esa misma característica. Pero en inglés sí lo es. O sea, en inglés si por ejemplo se pregunta What's Mary doing? Entendemos que el nombre Mary es un nombre femenino, así que lo podemos reemplazar por She's dancing. O sea, que sería verdad el, el pronombre correspondiente para un uh, nombre femenino. Entonces sería She's dancing. Um, en el caso del sexto sonido, what's Mary doing? She's riding a bike. Sí, está montando una bicicleta. She's riding a bike. What about the seventh sound? She's playing tennis. Sí, she's playing tennis. Está jugando tenis. And uh, for the last one, what's Mary doing? Bueno, este de hecho tengo que escucharlo. <laughs> Let me see what's she doing. Porque en este no me funcionó. Answer question Seven. Oh yeah okay, lo tengo, pero no sé, se lo, se lo, lo, ¿cree que lo necesita o lo quiere o lo quiere tratar de hacer usted, Mirna? Es que sí, es que yo lo escucho bien con justo, no, no sí. es, es que de hecho es el Ajá. más complicado de todos. Este, en este caso es que está, está typeando, o sea, está escribiendo en una computadora o un, en una máquina de escribir. She's typing. Ajá. Y ese, por eso no tenía esa respuesta, porque en el grupo, la última vez que trabajé con esto, eh, lo mismo, o sea, nadie, nadie de los estudiantes había entendido qué se refería al último sonido. Ustedes, pues supongo que ya lo tienen algunos, porque nadie más ha preguntado. Uh, pero o sea, es, es eso, es que está, está tecleando, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Yeah, okay. She's typing ese sonido. Si lo escuchan otra vez, ya sabiendo que a eso se refiere, se van a, se van a fijar. O sea, que hasta se logra escuchar como la campanita de la de la eh, máquina de escribir y todo eso. Oh, perdón, y aquí qué pasó? Bueno, vamos a dejarlo solo con Watching TV para que lo reconozca. So there we go. Muy bien, ahí sí ya tenemos todo correcto y así es como se supone que debería quedar, ¿no? ¿Verdad? La sección 5.13, que sería la última de las secciones regulares, ya solo eh, para hacer el examen final. Pero bueno, eh, como les mencionaba, hoy no vamos a tener pregunta, así que vamos a saltar de una vez a la parte de los temas. So, for this evening, we're going to... La última vez, la última semana estuvimos hablando acerca de los adjectives. Si ustedes se recuerdan, ahorita voy a abrir esa um, esa diapo, los adjectives. Estos se referirían, verdad, a las como características de las personas, cómo alguien se ve, cómo alguien um, es en cierta forma. Entonces, y les iba a decir que más adelante les estaré compartiendo una lista ¿sí? de adjectives más completa, en donde se encuentra, verdad. Un montón de adjetivos, o sea, porque estas son palabras muy importantes, ya les mencionaba eso, de que necesitamos utilizar adjetivos para poder describir las personas, describir los lugares, describir los objetos, o sea, son, pero primordiales para poder explicar muchas cosas en inglés, en español, pero pues eh, debemos también conocerlos, ¿verdad? En inglés, que es el objetivo principal que tenemos acá ahorita. Um, pues eso, o sea, los adjetivos se utilizan para poder describir tanto la apariencia como eh, la forma, ¿verdad? De las personas o las cosas. Entonces, eh, no sé si tenemos más dudas con esto, como les digo, más adelante les voy a estar compartiendo ya cuando terminemos la clase hoy esta lista de adjetivos eh, donde vamos a encontrar un montón y ahí pues ustedes tendrán la facilidad, ¿verdad?, de buscar aquellos que les funcionen, aquellos que les sirvan a ustedes para describir ya sea las personas alrededor suyo, ya sea eh, las, las, lo, las cosas, los lugares que estén alrededor suyo, porque para todo esto van a funcionar los adjetivos. Ahora, si cuando ustedes tengan la lista, la revisan y tienen alguna duda con alguno de ellos en cómo se pronuncia, igual, ¿verdad? O sea, me dejan saber para poder colaborarles antes de, de que se nos acabe el curso. Que, por cierto, esta semana sería ya el final de eso. Que fue otra de las cosas que no mencioné al principio. Pero bueno, esta noche con lo que vamos a iniciar sería con cloth vocabulary. Sí, clothes or clothes. Así se puede pronunciar y eso se refiere a la ropa, ¿verdad? Cloth or clothes. Ahora, tenemos en el primer caso cloth for work. Sí, clothes for work. Esto es la ropa formal, como le llamamos nosotros, que en inglés se titula ropa para el trabajo. Sí, ropa para el trabajo. O sea, en nuestro caso la conocemos más como ropa formal porque, pues, muchos trabajos no nos requieren, ¿verdad? Vestirnos de esta forma. Entonces, por eso eh, es más ropa formal. And then, clothes for leisure. Sí, clothes for leisure. Esa sería eh, la ropa para el descanso o la ropa eh, para la casa, podríamos decir. Sí, o sea, la ropa que no necesariamente es. Eh, Tan formal o tan comúnmente utilizada para ir a trabajar. Depende también de a qué se dedican, porque no significa que todos los trabajos siempre, ¿verdad? Aunque trabajen en un lugar fuera de acá, eh, tiene que ser de esta forma. O sea, no es que siempre se van a ver así. No hay jardineros que anden con traje completo y todo eso. Pero eh, por lo general, al menos culturalmente, de esta forma es como Como se visten. Pero bueno, so, clothes for of oh, sorry, clothes for work. Vamos a empezar con la ropa para el trabajo. Normally, when you're going to uh, draw a uh, dress formally, por cierto, el verbo dress es el que siempre vamos a usar para hablar acerca de vestirnos, ¿verdad? Entonces, um, si bien es cierto que la palabra dress está justo aquí abajo también, dress, se usa para referirse al vestido, o sea, al, al, al objeto directamente, ¿verdad? El vestido es el verbo también que usamos para hablar acerca de vestirnos, o sea, decir que nos estamos vistiendo, decir que estoy vestido o también desvestido. Sí. Ahorita les voy a mandar las diferentes versiones. Por ejemplo, si van a decir que se están vistiendo, eh, ustedes deben decirlo de esta forma: I'm getting dressed. Sí, I'm getting dressed. Me estoy vistiendo. Um, si ustedes ya están vestidos, ustedes deberán decir: I'm dressed. Sí, estoy vestido. I'm dressed. Y si están desvestidos sería I'm undressed. I'm undressed. I'm undressed. Y si es me estoy desvistiendo, o sea, como por ejemplo cuando se están cambiando, ustedes pueden decir, bueno, se puede decir I'm changing clothes, uh, o también podemos decir I'm getting undressed. Sí. I'm getting undressed. Entonces esas son las diferentes formas en las cuales vamos a poder hablar, ¿verdad?, acerca de, pues, la vestimenta, vestirse, estar vestido, desvestido o desvestirse. Bueno, el primer artículo sería shirt, ¿sí? Shirt. Ya más adelante vamos a, a tener que pronunciar, así que espero que lo vayan haciendo también ustedes mientras yo lo vaya diciendo, ¿verdad? Shirt, sí, shirt. Eso se refiere a la camisa. Cuando hablamos de shirt estamos hablando específicamente acerca de camisas formales. Estas pueden ser short sleeved o long sleeved. Aquí tenemos esta palabra, miren, eh, utilizando, verdad, uh, adjetivos. Que de hecho los dos son adjetivos. Sí. Long sleeved es una camisa manga larga como nosotros llamamos. Sí. Long sleeved. Long sleeved. Sleeved sería las mangas. Sí. Solamente hablar acerca. Así. Sleeved Perdón, así, esto, esas son las, las mangas. Um, entonces, long sleeve, manga larga, short sleeve, manga corta, ¿sí? Entonces, eh, esas son las shirts, las The shirts, they can be long or short sleeve. Luego hay, existe un montón de categorías más, o sea, porque tampoco son las únicas, ¿verdad? Pueden haber un montón de categorías más, pero esas ya son, son como más específicas. Luego tenemos a tie, ¿sí? Tie. Cuando hablamos acerca de ties estamos hablando acerca de las corbatas, sí. La palabra tie, eso sí, también se puede utilizar para referirse a un nudo o a anudar. En el caso que alguien, por ejemplo, tenga sueltas la, las, las cintas de sus zapatos, ustedes le dicen tie your shoes y eso se refiere a decirle verdad a cinta tus zapatos o anuda tus zapatos. Entonces tie se puede referir también a eso, verdad, al verbo eh, anudar ok so tie uh, then we have a belt belt un belt es un cinturón sí belt cinturón belt o el cincho okay then we have a jacket sí jacket yo sé que en muchas ocasiones hemos escuchado esta palabra de jacket y que por lo general pues a mí me pasaba antes eh, lo, lo apegamos de una vez verdad a vestimenta para, la, para el frío, o sea, que normalmente se usa para poder eh, subsanar, ¿verdad?, la situación del frío, pero no necesariamente solo se refiere a eso. Jacket es básicamente todo aquello que ustedes utilizan en la parte superior de su cuerpo, que de alguna forma u otra cubre otro, otro tipo de vestimenta, ¿verdad? Entonces, eso es un jacket, ¿sí? En este caso, eh, específicamente, estamos hablando de una suit jacket. Suit es esta palabra de aquí, suit. Esto se usa cuando nosotros hablamos acerca del traje. La I en esta palabra básicamente no se pronuncia. Cuando hablamos acerca de los trajes, hablando de sea, un traje formal, ¿verdad? Suit, así lo vamos a decir, suit. Eh, entonces, como les digo, la I casi casi que no no suena en absoluto, suit. Then we have pants, sí, pants. Esta palabra, a pesar que se escribe con, con una A, la vamos a pronunciar como si fuese una E. O sea, no van a decir pants así, ¿verdad? Pero casi, casi. No van a decir pants, sino que más bien pants. Pants. ¿Sí? Esa sería la pronunciación más apropiada para hablar acerca de los pantalones. Pants. Um, then on the other side, we have a coat. ¿Sí? Coat. Coat es un abrigo. Y una vez más, este se puede referir tanto a abrigos formales como el que él está sosteniendo como un abrigo, ¿verdad? Ya un poco más fluffy, un poco más hinchadito, que es, eh, o serían los que se utilizan para eh, la situación del frío, para el invierno, ¿verdad? Entonces, um, tenemos una vez más, shirt, tie, belt, jacket, pants, suit, coat, y al final están los shoes, ¿sí? Shoes. Ok, entonces, la camisa, la corbata, el cinturón la chaqueta, el pantalón, y esto hace un traje, sí, o sea, al utilizar chaqueta y pantalón, hacen un traje, ¿verdad? Y el traje es el suit. Luego tenemos el abrigo y los zapatos. Eh, algunos de estos artículos son compartidos, o sea, que significa que se usan, o sea, por hombres y mujeres. El caso del tie, casi no. Ok, las ties, por lo general, son específicas para los hombres, las corbatas son más específicas para hombres. Um, pero cuando ustedes hablan de un suit, un traje, este sí se usa tanto para mujeres como para hombres. Siempre que sea un traje formal, eh, se va a utilizar la palabra suit. El coat, lo mismo, o sea, el abrigo se puede usar por ambos. Shoes también, o sea, los zapatos igual, ¿verdad? Ok. Y obviamente, shirt, que es la camisa, igual. Belts, el cinturón, igual, se puede usar por ambos. Eh, jacket and pants the same, sí. Aunque hay muchas personas que no les llaman jacket necesariamente a las de las mujeres, sino que blazers. Pero eh, en cuestión ya más específica de moda, hay diferencias entre un jacket y un blazer, pero por como costumbre se les llama más comúnmente blazers que jackets. Pero no es raro, ¿verdad?, que también una mujer diga, I forgot my jacket y esté hablando acerca, pues, de la parte superior, ¿verdad?, de su, de su traje formal. Ok, then we have a blouse. A ver, blouse es la palabra que usamos para referirnos a una blusa, ¿sí? Esta tiene características un poco distintas a la shirt. La shirt es con botones, en cambio la blouse, o sea, por eso les digo que se puede utilizar por ambos casos, ¿verdad? En cambio la blouse no necesariamente va a tener todos los botones como una shirt. Ok, blouse. Um, no vamos a decir blues, sino blouse, blouse. Then we have a scarf scarf. Sí, scarf. Esto se refiere a la bufanda. Igual, las bufandas pueden ser utilizadas por hombres y por mujeres. Blouses no. Las blouses, o sea, son más específicas para las mujeres. Then we have a skirt. Sí, skirt. Eso se refiere a una falda, ¿verdad? Skirt. And then we have heels. Sí, pueden decir ustedes solamente heels o high heels. Pueden ser heels o high heels, esos son tacones o tacones altos, ¿sí? Heels son tacones y high heels son tacones altos. Luego en cuestiones especiales tenemos el raincoat, raincoat, que esto se refiere a el abrigo para la lluvia. Rain siendo lluvia y coat siendo abrigo, entonces un raincoat es un abrigo para la lluvia. And then we have a dress. Dress ya anteriormente les había mencionado, ¿verdad? Eso se refiere al vestido. Dress. Muy bien. Okay. On the other side, on the clothes relation, we have a hat. Sí, a hat. Esta palabra de hat se usa de forma bastante amplia, porque puede ser, por ejemplo, un winter hat, que es el caso específico de lo que ella está utilizando, un winter hat, que ese es un eh, gorro, ¿verdad? Nosotros tenemos nombres distintos para esto, en cambio en inglés no necesariamente. En inglés se utiliza la palabra hat como un poco más, más variada en la situación de los, de los eh, artículos a los que se refiere. Entonces, winter hat sería un eh, gorro de invierno, un hat normal, lo que la gente conoce como un hat. Normal es un sombrero, sí, o sea, de los que son, puede ser un beach hat, sí, un beach hat, que ese es un sombrero para la, para la playa, eh, puede ser un cowboy hat, que ese es un sombrero vaquero, um, y también puede ser una baseball hat, que esa es una gorra, creo que también la gorra tiene el nombre de cap, que es el caso de decir verdad eh, específicamente la gorra entonces puede ser baseball hat puede ser winter hat puede ser beach hat o puede ser también cowboy hat esas son las variaciones que tiene al menos la palabra hat para referirse verdad a, los, a las cosas que van pues en la parte superior de la cabeza muy bien then we have a sweater sí sweater sweater es una sudadera okay nosotros lo que pasa es que decimos eh, sweater siempre verdad pero en realidad, esto se debería traducir como una sudadera, ¿sí? A sweater, es una sudadera. Ok, um, then we have gloves. gloves. Cuando hablamos acerca de los gloves, estamos hablando acerca de guantes. Y una vez más, los gloves eh, tienen un montón de, de versiones. O sea, pueden haber kitchen gloves, pueden haber surgery gloves, pueden haber... Uh, winter gloves, que es el caso de esto, verdad. Kitchen gloves son eh, guantes como para cocina. Surgery gloves son los guantes para cirugía, o sea, los que son como más de látex y eso. Um, winter gloves, que son estos, son los los guantes de o para el invierno, verdad. Then we have jeans, jeans. Importante recordarles que los blue jeans son solamente los eh, vaqueros, pero azules, sí. No todos se llaman blue jeans. Algunos serían, por ejemplo, black jeans, uh, green jeans, dependiendo, ¿verdad? Entonces, jeans en sí a lo que se refiere es al estilo de pantalones vaqueros, o sea, los que son hechos principalmente de lona, ¿verdad? Entonces, esos son los jeans. Jenny ha boots, una vez más. Boots son otras de las versiones que pueden tener un montón. Existen uh, leather boots, que son las de cuero. Existen también las rubber boots, que son las, las de, uh, las de goma. Y existen las winter boots, que son las que normalmente se usan en el invierno. Entonces, ahí está, ¿verdad? Otra vez, un artículo que tiene varias versiones. Uh, as I mentioned, cap, ¿sí? Era la, la gorra, cap. A t-shirt, a t-shirt, esta es una camiseta. Siempre que hablamos acerca de camisetas va a ser t-shirt. Diferente a decir teacher. Sí, teacher es así, ¿verdad? Para maestro, teacher. En cambio, t-shirt, t-shirt es un poco más explosivo al final porque tiene esa T, ¿verdad? Que, que cierra la palabra. T-shirt, t-shirt. Ok. Um, les iba a explicar rapidito de dónde sale esto. De dónde, por qué. O sea, no solamente se llama shirt. Un T, en realidad, es... Así de esta forma se escribe, tea. es una persona que se encarga de cargar todos los palos de golf, las pelotas de golf, en específicamente ¿verdad? el campo de golf, valga la redundancia. Entonces, eh, las camisetas en primera instancia se empezaron a utilizar por estas personas, por los tees, o sea, antes... Eh, siempre se usaba skirts, perdón, shirts, o sea, solo camisas de botones. Toda la gente traía camisas de botones, pero se vio que estas eran un poco complicadas para los, para los tees, porque los botones a veces se les atoraban los palos de golf en los botones cuando se los estaban cargando. Entonces, y eso empezó a generar problemas para ellos. Y lo mismo del calor, ¿verdad? Y todo era como más complejo. Así que se, se, se diseñó. Este estilo de, um, pues, de editamento para ellos, que eran las camisetas. Y por eso es que al principio eran las camisas, sí, de ellos, de los tees nada más. Entonces, por eso se llama t-shirt, sí, t-shirt. Entonces, la camiseta es una representación de eso, ¿verdad? De, de una camisa que antes se utilizaba, se me olvida cuál es el nombre en español, pero básicamente eso, ¿verdad? Las personas que cargan los palos de golf. Ok, uh, then we have shorts. Shorts, pues es una palabra que nosotros igual utilizamos en español, um, pero su traducción apropiada sería pantalones cortos, ¿verdad? Shorts, pantalones cortos. Then we have socks, socks, socks. Estos son los calcetines, ¿sí? O, o sí, los calcetines, casi que en toda versión vamos a llamarlos socks. And then we have sneakers. Sneakers se refiere a toda clase de zapatos de lo que nosotros conocemos como tenis. Sí. Sneakers. O sea, en inglés también se llaman tenis. Cabe mencionar que en inglés también se llaman tenis. Se pueden llamar tennis shoes. A todos los que nosotros conocemos también como tenis. Pero eh, también es común que se, le, se les llame como sneakers. Sí, sneakers. Entonces estos son los zapatos a diario, digamos, de todo el tiempo. Entonces son los sneakers. Um, algunas de las cosas, vaya, por ejemplo, los jeans antes eran un, un artículo muy común. Eh, o sea, en nuestro país, en nuestra cultura, es todavía, ¿verdad?, de lo más común que se ve. Pero en Estados Unidos, los tiempos de alguna forma han ido cambiando y los jeans ya no se utilizan tanto como antes. Hoy en día se ve mucho, mucho, mucho más la utilización de yoga pants. O sea, tipo... Licras, pero no necesariamente así como las que venden acá, que son ah, ralitas ¿verdad? Sino que son un poquito más gruesas. Entonces, pero es súper común. O sea, no es nada raro ir a un centro comercial y ver que la gente ya no usa eh, jeans. O sea, las personas ya no se ponen, ¿verdad?, de ese tipo de, de, de ropa, sino que es más común verlos con yoga pants. O bueno, las mujeres principalmente utilizando yoga pants. Luego también, cuando hablamos acerca de un hoodie, eh, estamos refiriéndonos. A una sudadera es un sweater básicamente pero que tiene gorrito sí o sea esos que tienen gorrito se conocen como hoodie sí hoodie porque pues un hood es básicamente una cosa que pues tapa la parte superior de algo verdad por ejemplo si ustedes hablan acerca de la caperuza del carro o el capó del carro eh, eso en inglés se llama hood sí hood entonces un hoodie Sería eso, o sea, sería porque pues tiene la capacidad de poder también taparnos la parte superior de la cabeza Entonces eso es el hoodie Luego tenemos los cleats del otro lado y estos, los cleats, se refieren a los tacos Sí, o sea, los tacos, eh, o, o básicamente eh, se refiere a todos los, los, los zapatos que se usan para practicar deportes Siempre y cuando estos tengan... Eh, pues picos abajo, ¿verdad? De la suela. Siempre que eso ese, esa regla se cumpla, los zapatos se van a conocer como cleats, ¿sí? O sea, pueden ser estos picos largos, pequeños, o sea, depende, ¿verdad? Porque depende de cada deporte eh, lo que necesite o la, 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 la característica específica de esos picos, pero esos son los cleats. Por otro lado, tenemos estos aditamentos especiales que serían las pijamas, ¿sí? Pijamas, y o sea, esto es, um, son los pijamas, es fácil, ¿verdad? De conocerlos, la ropa que se utiliza por lo general para dormir, y luego swimsuits. Swimsuits son los trajes de baño, sí, o sea, en, en, en ambos casos pueden ser la, las tan conocidas calzonetas para nosotros, um, o pues estos otros son swimsuits. Ok, uh, na, 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 na. no hay problema. ¿Se entiende, castellanos? Eh, ahorita, de hecho, están reportando varios, varias situaciones problemáticas. De hecho, muchos, muchos de los profes están diciendo que se les ha ido la energía. Así que yo, yo comprendo, sí. O sea, si ustedes tienen problemas para poder um, escuchar. Bueno, perdón, ¿tienen alguna duda con alguna de estas palabras? Porque, como les digo, hoy vamos a estar avanzando un poquito más rápido, pero quería saber si tienen alguna duda con alguna de estas palabras eh, que se utilizan para referirse a la, a la, a la ropa. Okay, parece que no. Entonces, vamos a lo siguiente. Then we have colors vocabulary. Estos, otra vez, vienen siempre relacionados, ¿verdad? A los adjetivos. ¿sí? O sea, esto, por ejemplo, de la ropa es importante para poder describir a la persona y cómo se ve digamos que o sea yo estoy describiendo a uh, mi vecino I can say that yeah he always wears a, a suit sí o sea todo el tiempo usa un traje no es el caso específico ni vecinos tengo pero uh, yeah you can say that like my my neighbor always wears a suit sí o sea todo el tiempo usa un traje verdad uh, my sister likes to wear her um, Her Winter Gloves All the Time, sí, o sea, a mi hermana le gusta utilizar sus guantes, sí, para el invierno todo el tiempo. Entonces, y de esa forma podemos describir, ¿verdad?, cómo la persona más o menos se ve y el vestuario común de esta persona, pues de así, um, <coughs> perdón, tenemos una facilidad mayor para que los demás puedan encontrar o identificar a esta persona. okay so. Uh, Colors Vocabulary, these are the next ones, sí, o sea, hablar acerca de los colores. Tenemos diferentes colores en inglés y los colores, como les decía hace un par de días, eh, los colores se refieren directamente a, la, a como adjetivos, o sea, se usan de forma directa, ¿verdad? Como tales, porque pues estos son otra vez palabras que nos ayudan muchísimo a poder identificar características específicas de algo. Um, digamos que ustedes por ejemplo están utilizando una blusa azul entonces yo voy a poder decir a blue blouse sí blue blouse recordarles que los adjetivos siempre verdad en inglés eso es la parte que la gente dice que es al revés de, de, del, del caso del español es porque los adjetivos siempre vienen antes del objeto que están describiendo entonces en este caso específico blue sería el adjetivo y blouse sería el objeto ¿verdad? al cual se describe pero Uh, tenemos esta variedad de colores. Sí, hay muchísimos más porque la verdad es que existe una gran cantidad y de hecho en inglés se los o sea, los nombran a veces por las cosas más básicas y o sea, se inventan un color solo porque sí. Pero tenemos los colores más comunes serían white, sí, white. Tenemos el dark gray, dark gray. We have brown, we have light gray. light gray we have beige beige then there is also dark brown dark brown there is also gray gray and uh, light brown light brown and black si ¿Sí? o si lo seguimos en este orden seria white light gray gray dark gray beige light brown brown dark brown and black Esa es otra de las situaciones, que en muchos casos, cuando se tienen los colores en inglés, um, se les agrega, o sea, para hablar acerca de los colores claros, ¿verdad? Se les agrega la palabra light al principio, ¿sí? O antes de describir el color. Como les digo, siempre viene la, el, el, el adjetivo antes del nombre que está describiendo. Es cierto que en este caso son básicamente dos adjetivos, ¿verdad? Pero el color en sí también funciona como un nombre, ¿sí? Para poder referirnos, ¿verdad? A algo que tiene ese color. Entonces, por eso mismo es que el adjetivo light va a estar antes del adjetivo gray, ¿sí? Light gray. Pero eso es algo muy común. O sea, decir el, el, el gris claro sería light gray, gris oscuro, dark gray. Y eso para casi que todo el resto de los, de los colores, ¿verdad? Um, then we have, in the on rest of the spectrum, we have red, See, red. We also have pink, pink. We have orange, orange. We have the yellow color, yellow. We have a light green, light green. We have green, green. We have dark green, dark green. We have light blue, light blue, blue. Dark blue and purple. Sí. Purple. Red, que se refiere al rojo. Pink al rosado. Orange al naranja o anaranjado. Yellow al amarillo. Um, light green, que sería para el color verde claro. Sí. Green, que sería para el color verde. Like el color verde regular, digamos, que puede existir. Then we have dark green. Que sería para el verde oscuro. Then we have light uh, blue, que este se usa para referirnos al color celeste, ¿sí? En español tenemos ese esa de distintivo, ¿verdad? Que el color light blue no lo conocemos necesariamente como azul claro. El azul claro sería bien algo así como esto, ¿sí? El azul claro y este es nosotros para nosotros sería más un azul, ¿verdad? Pero pues en inglés el light blue, que es nuestro celeste, sería una, un ejemplo como este. Then we have blue, ¿sí? Blue. Then we have dark blue, sí, dark blue, que sería el azul oscuro. And then we have purple. Purple es el color que se usa, ¿verdad? Para referirse al um, violeta o morado. Ok. ¿Existe algún color que a ustedes les gustaría saber cómo se dice en inglés? O sea, alguno que no esté mencionado en este en ese momento acá en este chart. No tengan pena, el hecho de que no les he hecho, no hecho participar no significa que no pueden hacerlo. Turquesa. Um, el color turquesa se dice turquoise. Sí, turquoise. Y se escribe básicamente lo mismo. Turquoise. Wait, turquoise. There we go. Ok, turquoise. Uh, el silver and golden. Silver se refiere al plateado. Silver, sí, es el plateado. Y el golden es dorado. Silver es, silver es plateado y golden es dorado. Oigan, disculpen que lo mencione, pero sí suena que por aquel lado estás, está lloviendo súper fuerte. Aquí ya a rato pasó esa, esa lluvia así. Ok, el fucsia. Para eh, En inglés, de hecho, el fucsia se escribe con. Um, Okay, uh fuchsia. How do you spell fuchsia? Hmm. Let's see if it's like this. No. Uh fuchsia, fuchsia. All right, so I don't know how to spell that color. One sec. Voy a buscar porque no recuerdo exactamente cómo se escribe. Okay, um uh, so fuchsia. Color. Uh, ok, so that's how you spell it. Muy bien, entonces este. Fuchsia. Fuchsia. Ese se pronuncia de esa forma. Fuchsia, sí. Fuchsia o fucsia, dependiendo, ¿verdad? En inglés británico se dice Fuchsia. En el, el inglés uh, americano pues se puede decir Fuchsia también. O también se puede decir fucsia fuchsia, sí, pero lo más común es que se diga fuchsia, sí, fuchsia, my, my, um, I don't know, my blouse is fuchsia, I like color fuchsia y así, verdad. Bueno, no sé si hay algún otro color que les interese conocer cómo se dice. Okay, seems like no. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a esta parte de acá, que serían los positives, sí porque la conversación la vamos a estar desarrollando mañana. Esa conversación la vamos a hacer mañana. Ahorita solo bueno, le voy a dar lectura verdad para que tengamos una idea, pero esto lo vamos a hacer hasta el día de mañana. Okay, so conversation, it's a disaster. That is what we're going to be reading about. So in this conversation we have two people, Pat and Julie, ¿sí? Pat y Julie son las dos personas verdad que toman parte de esta conversación. All right. So the conversation goes as following. Great. Our clothes are dry. Where uh, Where's my new blouse. What color is it? It's white. Here's I light blue blouse. Is it yours? No. it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. <coughs> Sorry. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new jeans. Whose are they? Oh, they're mine. Sorry. Bueno, entonces en esta conversación lo que está sucediendo es lo siguiente. Tenemos al principio, ¿verdad? Que Pat casi que celebra que dice que ya su ropa está seca. Y pregunta, ¿dónde está su nueva blusa? Y Julie le pregunta, What color is it? ¿Cuál es el color o de qué color es? Entonces Pat le dice que es blanca, ¿verdad? Ella le menciona entonces que ahí encontró una, una blusa celeste. Sí, here's a light blue blouse. Is it yours? ¿Es tuya? Le dice, aquí está una, cele una una blusa celeste, ¿es tuya? No, it's not mine le contesta Pat, o sea, no, no es mía. Espera. Sí es mía y ahí está la parte que siempre les digo, ¿verdad? Cuando decimos este is es de darle un énfasis distinto porque las personas, o sea, en inglés ahí ponen la fuerza para que se entienda como la sorpresa al darse cuenta de las situaciones, o sea, decir it is mine, como, o sea, sí es mía, sí. Entonces y luego it's a disaster, es un desastre. Uh, oh no, all clothes are like blue, le dice Julie, o sea, Julie. Oh no, toda nuestra ropa es celeste. Sí, o sea, como que toda la ropa se les manchó, ¿verdad? And then Pat says, luego le menciona a Pat. Here's the problem. Aquí está el problema. Is this new blue jeans? Son estos eh, jeans. Sí, jeans azules. O estos nuevos. O jeans azules nuevos. Perdón. Estos jeans azules nuevos. Who's are they? Recuerdan que la palabra whose se usa, ¿verdad? En las double age questions cuando estamos tratando de averiguar a quién le pertenece algo. Entonces, whose are they se refiere a preguntar de quién son. So whose are they? Y luego Jul Julie solamente contesta: Oh, they're mine. Sorry. Son míos. Lo siento. Entonces. Esta es la situación, ¿verdad?, en esta conversación. Pero como les digo, la vamos a estar practicando hasta el día de mañana. Por ahora quiero hablar acerca del tema de los possessives. 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 Muy bien. Tenemos dos formas que son las eh, que vienen acompañadas, ¿verdad?, de los pronombres. Sí. Dos que vienen acompañadas de los pronombres. Y luego está la forma más común y esta es la que ustedes van a encontrar casi que por todos lados y estoy seguro que ustedes más de una vez han visto ya este uso de, de los posesivos y tal vez no sabían qué era lo que estaba sucediendo. Pero bueno, vamos a empezar desde lo más básico, ¿verdad? Esto ya lo vimos anteriormente. Cuando digo my me refiero a que es algo que me pertenece a mí, your, algo que te pertenece a ti o a la segunda persona con la que yo esté conversando. His, algo que le pertenece a él a una persona aparte de las que estamos en la conversación o que tal vez sea alguien que está igual eh, en la conversación perdón pero que no es necesariamente la persona con la que yo estoy hablando de forma directa verdad o sea yo puedo decir estas son las cosas de él o sea aunque esté la persona aquí justo aquí verdad pero eh, no estoy hablando con él sino con ustedes por decir algo en ese caso yo digo por... sí perdón una tercera persona. Exacto, justo, justo estaba a punto de mencionarlo. Una tercera persona. En este caso específico, debe ser masculino, ¿sí? His. Entonces, eh, así lo utilizamos, ¿verdad? His. Luego, her, que sería para una tercera persona, pero eh, del femenino, ¿sí? Her. Um, luego tenemos our our que se refiere a nuestro, ¿sí? O sea, algo que nos pertenece. A nosotros, verdad? O sea, al grupo, a, a dos, tres, cuatro, hasta 500 personas. Entonces, pero bueno, más infinito, pero igual eh, me refiero a que, o sea, es el, el del plural, verdad? De dos en adelante. Entonces, are. Luego tenemos their, sí, their, their, que este se refiere a de ellos. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar estos eh, pronombres o Adjetivos, digamos, adjetivos posesivos o posesive adjectives. Estos se utilizan en el medio de las oraciones. Siempre que yo estoy queriendo decir que algo me pertenece a mí, pero lo estoy diciendo en el medio de la oración, eh, yo digo, ¿verdad? My, your, his, her, are, and their. ¿Cómo se traduce esto? Y en la traducción de hecho es donde radica la mejor comprensión de cuándo usarlo. My es mío, ¿sí? Oh, bueno, perdón perdón my se va a traducir como mi mi sí o sea como mi casa mi eh, qué sé yo mi amigo y eso mi sí mi your se traduce como tú o sea tu vaso tu mesa tu espacio your luego his se traduce como su sí bueno, en el caso de his y estos, no tiene ninguna diferencia. Lo que vamos a tener que recordar es que eh, el caso específico de her cambia, ¿verdad? Cuando es el possessive pronoun que se coloca pues, al final una s de este mismo. Pero en este caso no cambia necesariamente. Eh, también cuando utilizamos our, ¿sí? que sería nuestro. Y en el caso específico de their... Ahí sí hay un pequeño, un pequeño cambio, ¿verdad? Que sería suyo, sí, aquí, suyo, suyo. Sí. O sea que se refiere a algo de, de ello, ¿verdad? Suyo. Uh, o si no, también lo podemos decir como su, sí. Este es su, y pues, qué sé yo, su casa, su carro, sí, su, su pintura, lo que sea que ustedes quieran mencionar, su. Pero para estos otros tres no necesariamente habrá mayor cambio porque también se va a decir su, ¿verdad? En, en todos los casos. Bueno, eso es para los adjetivos posesivos. Estos están, como les digo, en el medio de las oraciones. Para los pronombres posesivos que son menos utilizados, no es tan común, estos se van a utilizar al final de las oraciones. Se van a colocar al final y estos se pueden traducir de la siguiente manera. Mío, en el caso de mine, sí, mío. Yours, en el caso que ustedes estén diciendo algo que es tuyo, sí, sería yours. Luego sería his, en el caso que sea algo de él, sí, o suyo, sí, suyo. Hers, lo mismo, ¿verdad? Suyo, suyas, depende. Our sería nuestro, sí, nuestro. Y theirs sería una vez más también suyo sí, suyo, ahora la, los ejemplos these are his socks sí, estos son sus eh, calcetines these are his socks si yo digo these are my socks estos son mis calcetines ¿verdad? no dije estos son mío calcetines, entonces por eso debo recordar que ahí se utiliza my, no mine, sino my, these are my socks, sí, estos son mis calcetines These are your socks. Estos son tus calcetines. These are her socks. Una vez más, estos son sus calcetines. These are these are our socks. Estos son nuestros calcetines. And these are their socks. Estos son sus calcetines. Cómo se pronuncia o cómo se entiende el caso de los uh, possessive pronouns o los pronombres posesivos. Bueno, se van a decir de la siguiente forma, en español, ¿verdad? These, are, these socks are mine, ¿sí? These socks are mine. Estos calcetines son míos, ¿sí? Estos calcetines son míos. No digo mí, sino míos. These socks are yours. These socks are yours. Estos calcetines son tuyos, ¿sí? Estos calcetines son tuyos. These socks are his. These socks are his. Estos calcetines son suyos. En el caso que nos estamos refiriendo a un masculino. These socks are his. Luego tenemos... These socks are hers. These socks are hers. Estos calcetines son suyos en el caso de referirnos a un femenino, ¿verdad? These socks are hers. Then we have... These socks are ours. These socks are ours. These socks are ours. Estos calcetines son nuestros, sí, son nuestros. And then we have these socks are theirs. These socks are theirs. Estos calcetines son suyos, pero aquí se está refiriendo, verdad, a decir pues de ellos. El único que cambia drásticamente sería el caso de mine que se transforma en mine. Ese es el único. Pero el resto, ¿verdad? Lo único que sucede es que le agregamos una S al final del possessive pronoun o del pronombre posesivo para que este, de cierta forma, nos ayude también a recordar que cuando utilizamos los pronombres posesivos, se colocan siempre, siempre, siempre al final de las oraciones. Ahora, lo que sucede con esto es que los pronombres posesivos nos ayudan a establecer una posesión, valga la redundancia incluso más fuerte sobre las cosas, o sea, porque lo que estoy haciendo es recordando a las personas a quién pertenece aquello. En cambio, con los adjetivos posesivos, lo que se hace simplemente es explicar ¿sí? a quién pertenece. Con los pronombres posesivos, casi, casi, casi que estamos exigiendo, ¿verdad? Nuestro grado de posesión sobre aquel objeto. O sea, si yo le digo a alguien, por ejemplo, ah, sí, ese es mi carro. ¿Sí? o sea, estoy describiendo que ese carro, pues, me pertenece, pero sin ninguna otra necesidad o intención, verdad. Pero si yo digo ese carro es mío, sí, o sea, entonces estoy casi como que exigiendo la posesión sobre ese carro. O sea, yo estoy diciendo, verdad, eh, casi reclamando que el carro es mío. Entonces es la diferencia que existe entre utilizar los positive adjectives y los positive pronouns. Sí, los adjetivos van a ser para poder describir Aquel, a quién le pertenece algo. En cambio, los pronouns van a ser para poder eh, especificar, ¿verdad? De quién algo es. No sé si tienen alguna duda en cómo se usan estos dos. Bueno, suena que no. Ahora llegamos entonces a la parte. Ya a la oh, solo, parte... Solo oh. Sí, dígame. Perdón. Dijo uh -huh. que los adjetivos son como para describir y los pronombres son para decir que es mío. Como para exigir posesión. Ajá, como... como para exigir posesión, que hemos de decir, ¿verdad? Ah, bueno. eh, por ejemplo, tenemos dos niños que están en la misma casa, ¿verdad? Y por algún mm. motivo están jugando con los juguetes de uno. Entonces y decimos, ya, yeah, these are his toys, sí, Estos son sus juguetes, o sea, los juguetes de, del niño X, ¿verdad? Pero cuando ya se van, digamos que uno de los niños, o el niño que no era necesariamente de la casa, se quiere llevar esos juguetes. Entonces ahí yo puedo utilizar el pronom, ¿sí? O sea, porque voy a decir, no, that toy is mm -hmm. his, ¿sí? Ese juguete es de él. O sea, básicamente es especificando, ¿verdad? Uh -huh. ¿o, o dándole como mayor énfasis como le pertenece a él. No estoy describiendo que ese juguete es de él, sino exigiendo posesión de que ese juguete es de él. Así que así es como utilizamos uh -huh. los pronombres. Uh -huh. okay. muy bien. All right. entonces ahora este otro, eh, este otro tipo de posesión es el que utilizamos con los nombres. Sí, y ese es el más común, ese es el que más se ve por todos lados eh, y quizás sea, bueno, en mi caso es el que más me gusta de la, de la forma de expresar posesión, ¿verdad? Que es el que utiliza los nombres y la diferencia o lo que se usa para poder identificar que es una posesión es utilizar la apóstrofe con una S después, ¿sí? La apóstrofe y una S. Eh, estoy casi seguro. Como les dije anteriormente, que ustedes ya han visto esto en más de un lugar. Digamos que eh, en el caso de los de las de lo, como los las salas de belleza, ¿verdad? Eh, es muy común que se, que se vea eso. Digamos que existe una Jacqueline's Salon, sí, Jacqueline's Salon. El colocar ese apóstrofe y ese al final del nombre de Jacqueline lo que indica es que esa ese salón de belleza ¿Sí? Le pertenece a Jacqueline. Entonces, siempre que ustedes vean escrito de esta forma algo, sea lo que sea, significa que le pertenece este objeto a esta persona. Diferente y conste, eso se va a usar siempre y cuando sea un objeto, ¿ok? Por favor, no se me vayan a confundir con eso, siempre que sea un objeto o un lugar, porque si aquí hay un verbo. Eso es muy distinto. Si, por ejemplo, aquí sería. Uh, bueno, los verbos por lo general van a ser en ing. Cuando, cuando se los encuentren ustedes así, van a ser verbos en ing. Entonces, Pat's. Si yo, si yo veo esto, ¿verdad? Pat's buying, no voy a entender qué significa comprando de Patty o de Pat. Sino que aquí significa Pat está comprando. Simplemente es que está recortado el is. ¿sí? Pat's buying sería. Pat is buying, pero cuando existe el apóstrofe, esta apóstrofe no está reemplazando nada, ¿sí? O sea, la apóstrofe simplemente para lo que está ahí es para especificar que esto le pertenece, este objeto de acá le pertenece a esta persona, ¿ok? No es que está haciendo ninguna clase de contracción de nada, sino... Que lo que pasa es que, como este es un objeto, ahí es donde está especificando la posesión, ¿verdad? Entonces, esa es el, como la regla general que nos debemos acordar: que si es un objeto, es posesión, si está expresando una posesión. Entonces, um, supongamos que estamos hablando acerca de una casa. Yo digo Julie's house, la casa de Julie. Si yo digo, por ejemplo, um, Rosa's microwave, el microondas de Rosa. Si yo digo eh, qué sé yo María's son sí el hijo de María. Si yo digo Mirna's spouse es el esposo de María. Perdón de Mirna. If I say um, Sofía's notebook es el, eh, el cuaderno de Sofía. Entonces if I say for example um, Ruth's shoes sí Ruth's shoes o ruses, sería en ese caso específico, ruses, perdón, ruses shoes, y aquí está lo, la pronunciación diferente que existe, miren, por ejemplo, si es un, un nombre normal que termina con una consonante así regular, ustedes solo dicen pads, o sea, el sonido normal, ¿verdad? La S regular que acompañaría pues a una apóstrofe S, pero si termina, por ejemplo, con una E, o sea, con una, no con una E, con una, con, con una vocal, eh, usualmente tiene un sonido un poco distinto, Julis es un poco más largo, ¿verdad? Esta Z lo que representa es eso que es un poco más largo, Julis. Y qué pasa si es algo así como una X o si no si es una S, por ejemplo, o si es un plural, porque también se puede hablar acerca de, lo, de los plurales. Por ejemplo, podemos decir students, sí, students y entonces eso es lo que se va a hacer, rexes, sí, rexes. Um, si fuese a ver aquí si hay alguien que tenga una S al final de su nombre. No, creo que ninguno de ustedes tiene S al final del nombre. Bueno, sí, Beatriz, tiene la Z. Entonces, sería Beatrices, sí, Beatrices. Así que ese, esa es como la diferencia que va a existir, ¿verdad? A la hora de pronunciar eh, este tipo de posesión. Pero eh, son, es una situación un tanto sencilla, pero como les decía, en mi caso, es mi tipo de posesión o expresión de posesión favorita, porque, o sea, directamente pone las cosas frente al nombre de la persona y, pues, se refiere a que esto le pertenece a esa persona, ¿verdad? No sé si comprenden cómo se utiliza este tipo de posesión, el, la posesión por nombre. Creo que sí. Espero que sí, ajá, espero que sí, si no, pues el día de mañana sí vamos a tener un par de ejemplos. Como les decía, hoy lo que quería simplemente era poder avanzar un poco con los temas para que no dejemos ninguno sin cubrir, o sea, porque se puede, ¿verdad? Pero no queremos dejar temas necesariamente sin cubrir, por lo mismo de que en los últimos días sí estamos, hemos estado un poco más eh, atrasados, digamos. Pero bueno, um, thank you guys very much for being there this evening, ¿sí? Muchas gracias, ¿verdad? Por haber estado allí, igual... In muchos casos estaba lloviendo, creo, así que hubiese eh, sido complicado tener mucha participación. I hope you guys have an amazing night, and I will also um, be glad to have you here tomorrow again. So thank you very much, and have a really good night. Bye bye, bye, -bye. guys. Bye. Good night.